Henry Joseph Church could have been anything he wanted. He chose to cook. The key, he said, jazz. Good morning. I see you met Charlie. Not officially. Lord and Charlotte, my name is Mr. Church. When Mr. Church... Adelanto. Sí. Estamos de vuelta y con un invitado. Bienvenido, Diego García. Hola. Tedesco. Un vecino. Muchas gracias, la verdad. Un vecino. Que una alegría estar en su primer programa con este nuevo proyecto que tres grandes mujeres, ¿no? De gran trayectoria. Bueno, aclare. Grandes estamos todos, pero nos mantenemos activos. Eso es lo más importante. Sí. Lo invitamos a Diego porque Diego es el factotum alma mater de... Factotum. Que suena así como rimbombante. Sí. Con este sillón quedó como más factotum que nunca. De Bocas Abiertas. Sí. Festival, evento, feria. Yo creo que este año estamos volcando más a que sea una fiesta. Ya. Bien. Un poco nos estamos reinventando a que más que un festival gastronómico, que igualmente es como el llamador y es a lo que nos dedicamos, lo hacemos entre todo el polo gastronómico del Bajo de San Isidro, más algunos del Alto, algunos invitados del partido, pero sí creemos que es como ya un lifestyle, es como decir, bueno, nosotros vivimos de una manera en el Bajo de San Isidro, nos gustan los árboles, los pájaros, el río, el aire libre, la bicicleta, el Bajo de Acasuso. También existe. Entonces estamos convocando a realmente a pasarla bien y escuchar música y tomar alguito ahí al aire libre y comer rico y pasarla bien. Y tratar de reinventarnos y tratar de hacerlo mejor año tras año, lo cual cuando haces algo más o menos bien, cada vez es más difícil hacerlo mejor, ¿no? Claro. No, pero realmente el primer Bocas Abiertas, cómo se fue dando, lo que creció, cómo mejoraron, cómo fueron, y siempre van por más, no es que se quedan o no escuchan, de, digamos, los comentarios, que hay gente que de la primera se les sugirió muchas cosas y tomaron y cambiaron y fueron mejorando, y del año pasado hay muchas mejoras para este año también. Esperemos que nos salgan bien las mejoras. Lo que pasa que muchas veces, sobre todo el periodismo, pregunta o está interesado en que que el crecimiento sea cuantitativo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántas puestos más vienen? ¿Cuántas personas más están esperando? Y yo creo que tiene que haber... De hecho, reducimos la cantidad de puestos que el año pasado tenemos. Siempre 10. Siempre le damos al periodismo. A ver por qué. No, son las preguntas que hacen. Yo no digo bueno, que... Bueno, los que no entienden nada. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Son las preguntas que hacen. Algunos periodistas. No se sienta atacada, señora. Algunos periodistas. Pero yo acá represento al periodismo. Claro, así que, perdone. Para los comensales, esto de que achiquen para buscar la calidad desde mi lugar me parece fantástico. No, lo que estamos tratando de hacer es mejorar la calidad en el contenido, que cada vez haya más cosas y sea más entretenido y sea más interesante y por ahí crecer. No siempre crecer significa más espacio, más gente, más puestos. Y porque hoy abrís la convocatoria a ver de quiénes quieren participar y yo creo que, no sé, hay 200 food trucks que quieren estar. Entonces tendría que ser un evento para 150.000 personas para que todos puedan ser sustentables en su proyecto esos días. Entonces, como no es posible, digo, quedarse chiquito también es una forma de crecer y hacerlo cada vez mejor dentro de ese espacio y esa dinámica que estamos proponiendo, ¿no? Pero yo creo que es un sello, digamos. Vos dijiste ahora ferias chiquitas. En su momento, las ferias eran de 2 cuadras, se repetían los mismos días en los mismos lugares. Entonces, ¿por qué no? O sea, Bocas Abiertas es una feria donde tenés productores, la gente puede conocer a los cocineros que están atrás de una cocina porque son los que están atendiendo el puesto. Tenés toda una dinámica, más aire libre, más una filosofía de vida de San Isidro en general. Y no sé, en cuanto, si vos me decís a mí, yo no creo que sirva agrandarla. Yo creo que hay que mantener esa estructura, que es lo que la gente también busca. Y
es lindo, no tiene que ser multitudinario o grande, pero eso es como un estadio de fútbol que vayan al partido de fútbol. Sí, sobre todo que en el bajo también tenemos la particularidad que no somos empresarios gastronómicos, estamos buscando una locación de moda para hacer negocios. Somos al revés, somos microemprendedores que fuimos creciendo y haciendo las cosas más o menos, tratando de hacerlas bien después de muchísimos años, y somos vecinos del barrio, o sea que queremos básicamente nuestro barrio, y que también esto nació con un concepto de desarrollo local. Nosotros ya llevamos donado casi $500,000 que va quedando en el barrio. Al fin lo decís. Y la verdad que no, tal vez sea un error no publicitarlo, porque no queremos también como subrayar lo bueno que somos. Pero a veces también es un error no hacerlo, porque la gente dice, bueno, ¿por qué cobran entrada? Y qué sé yo, porque los gastos de producción también son muy altos, los riesgos son muy altos, y también los corremos los particulares, ¿no? Que no es poco en estos tiempos que corren. Ya que nombraste la entrada, contanos un poco cómo hacer la dinámica, que algo escuché y es muy interesante. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Qué tengo con esa entrada? Nosotros cobramos una entrada de $80, que en realidad, para acelerar algunos temas, vamos a cobrar $100, que viene incluido el Quero Vaso, que es un vaso reciclable, que el año pasado había que comprarlo. Sí. Eso implica que utilizamos 40.000 vasos de plástico menos con este sistema, que sé que a veces es medio complejo, la gente no lo entiende, pero el año pasado resultó muy efectivo con respecto a la limpieza del festival, y bueno, vamos a repetir con eso. Muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿qué incluye la entrada? Este año estamos apuntando a que todos los días haya un cierre de algún artista conocido que tenga cierta trayectoria. El jueves va a tocar Willy Crook, el viernes La Zimbabue, el sábado Maxi Truso, que es como muy moderno, que yo no lo conocía, pero parece que anda muy bien, y el domingo Carolina Peliriti, que canta folclore. Y bueno, después en clase de cocina, el jueves arrancamos con todo, viene Pedro Lambertini, que viene a presentar su libro también, y va a estar Fernando Troca con la Bunda haciendo una paella para todos. Y la verdad que, bueno, nos acompañan muchísimos colegas y esperamos que venga mucha gente. Tenemos algunas novedades, como por ejemplo, este año estamos, el escenario de clases va a ser el principal, al aire libre, y donde era el auditorio de clases estamos armando un restaurante que se llama Mesa Chica, en el cual el viernes va a cocinar Roy Asato, de Asato Sushi. El sábado al mediodía Luchi Soria, de Jacinto de Montevideo, así que es internacional este año, la edición. Wow. El sábado de la noche va a estar Alejandro Feró, de Alos, y el domingo al mediodía Hugo Macchia y sus amigos. Lo vamos a acompañar algunos a Hugo a hacer el despacho. Y es un concepto de que va a ser un restaurante que funciona con un menú de algunos de 4 o 5 pasos, con vino, café Nespresso, a $350. Es para aquellos. Un poco el concepto que tiene, al menos esta edición, es poner en valor a los jóvenes cocineros que están haciendo, dando que hablar en la gastronomía argentina, y darles un espacio para que se muestren, ¿no? Les voy a contar que Diego nos trajo, no sé a qué cámara ahí se ve. Ahí. Marta las Marta muestra. Las muestra, Marta, la cámara la que cámara. Tiene atrás, perfecto. Es una chilena, Marta. Sí, Marta. Diego nos trajo dos pases de prensa, dos pases, sí, con eso para los sentís. 4 días, ¿sí? Para que sorteemos entre nuestros oyentes. Así que les voy a pedir que o nos llamen al 2076-7776 o 2053-6104. Y los dos primeros llamados se van a llevar cada uno un pase por los 4 días. A bocas abiertas. Muchísimas gracias, Diego, por este regalo. Por favor. Por este regalo. Contanos un poco. Yo sé que la señora co-conductora Marta Ramírez va a estar con su.
con su Captain Cook, y yo sábado y domingo voy a estar atendiendo ese stand. Muy bien. Igual que el año pasado. Muy bien. Yo voy a estar comiendo. Y ella va a estar comiendo. Tomando nota. Contanos, no, comiendo. ¿Quiénes más están así de restaurantes de San Isidro están participando? Bueno, los del Bajo están casi todos. Los de Facu. Los de Facu, Nacho, Nacho. Yo voy a ir con La Pancha. Fabio. El puesto de Fabio también va a estar. ¿Los chicos del Atelier? Los chicos del Atelier. Pero ahí nos vamos al Bajo, ahí somos los invitados, digamos. No, el resto de sí, somos el resto, somos los de arriba. No, no, pero está bárbaro, es el distrito. La de 10. Son los de arriba. Somos los del alto. Los del alto, que no son los del Bajo. Pero por suerte vienen y con mucha onda como para también levantarnos un poco el nivel culinario, porque también nosotros en realidad tampoco queremos ser ni un festival gourmet ni muy arriba, porque en realidad en el Bajo no lo somos, somos tal vez viejitos con onda, ¿viste? Claro, pero que vamos a comer para pancha. Muy hiposo. Muy hiposo, pero por eso pero también se come rico, realmente en todo se come muy rico. También hubo algunas aperturas que también van a estar, como Otero. ¿Otero? ¿Dónde está Otero? Enfrente a lo de Nacho. Ah, ok. De Charlie Becar Varela. Sí, sí. Que tenía el restaurante Río en el Río. En el pajarito estaba. Pajarito. Van a estar los hermanos. Los hermanos Grimaldi dando una clase que está muy bueno. Estaba por preguntar qué conexión, si iba a haber clases. Sí, va a haber clases. Bueno, ya dije el jueves. El jueves ya lo dije. El viernes, estoy apelando a mi memoria que no sería mi fuerte, pero bueno, va a ser un esfuerzo. El viernes va a estar. Le dimos un espacio a las blogueras que. Un tema próximamente. Hola, ¿qué tal? Va a estar Tefi Russo y Balu Ramallo. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que hacen ellas. ¿Qué? Le dimos un espacio, nos pusimos modernos, dijimos, esto tiene que tener un espacio porque evidentemente la gente les da un espacio. Entonces, a ver, nosotros, ¿y los periodistas tenemos un espacio? Sí, claro, están invitados todos. No, pero tenemos un espacio. En mi lugar tiene un espacio, los vamos a recibir con mucho cariño. No, me estoy refiriendo a darles un espacio como a las blogueras. Bueno, vamos a un corte en estos momentos. Se puso picante. ¿Qué me estás pidiendo, Rosemer? Un saludo de Londres. Rosemer, ¿qué me estás pidiendo? ¿Un espacio? Yo pregunto, ¿hay espacio para las blogueras? Sí. Los periodistas gastronómicos como yo, que tenemos 30 años de oficio, ¿tenemos un espacio para hablar de algún tema? ¿Le vamos a dar el espacio? Que ¿Usted necesita un espacio? ¿Me lo está pidiendo? Se lo vamos a dar. Bueno, me encantaría tener un espacio para hablar, por ejemplo, de tendencias, para hablar. Hay tantas cosas que para hablar. Si me deja mandar un mensaje, ya se lo hago en vivo el espacio. Bueno. Lo genero especial. Cuento con usted. Bueno, ¿qué día quiere? El sábado, por ejemplo. El sábado, prime time. Ok. Ok. Delo por hecho, Rosenberg. Con los años de trayectoria de la señora se lo merece. Nos conoce de chiquito, nos ha criado. Sí, nos ha criado. Yo hice la primera nota en ollas y sartenes al señor que tenía los mismos bigotes. Hizo pollo. Pero menos canas. Hizo pollo. Menos canas. En el estudio de Silvio Zucchieri en la calle Tacuarí hace muchísimos años. ¿20 y pico, cabrón? 20 y pico. 25 años. Bueno. ¿Quiere que hablemos de otra cosa? Porque yo de verdad verdadera les digo que el señor Martín Milesi, chef argentino que vive en Londres y que tiene una propuesta que es lindísima, una, en la Torre del Reloj, me acaba de mandar un WhatsApp y dice, Valeria, salí de una, de su restaurante, y me puse a escuchar, me encanta la idea, lo mejor de lo mejor. No sé si va grabado o en vivo, pero te estoy escuchando desde Londres, nos estás escuchando en vivo. Beso grande a Marta y a Raquel, Martín Milesi. Muchas gracias. Besos, Martín. Besos. Y en 10 días le voy a dar el beso personalmente. En 10 días, Martín Milesi. Me voy otra vez. El sábado estás en Argentina, ¿verdad? El sábado estoy en Argentina. Bueno, ya se comprometió, escúchame, sí, ya está agendado. Yo puedo estar con Antonio, que es el carnicero del barrio y que es mi amor. Antonio no va a estar este año. Este año no va a estar, pero tengo una sorpresa para Antonio, que no te la puedo decir porque es una sorpresa. Bueno, está bien. Es una sorpresa. Acepto, que te va a gustar, acepto. Me imagino. ¿Hay concurso?
Hay concurso de Chimicap, vuelve la segunda edición del concurso de chimichurri, así que aquel que tenga su receta de chimichurri puede llevar su frasquito, será ahí en el puerto de vinos, puede entregar su muestra, que será seleccionada. Tiene que ser de chimichurri, ¿no? Sí, sí, no se confundan, si el lunes tienen un turno, no se confundan de frasquito, por favor, les pedimos, porque no sería seleccionado. Chimichurri. Esto, digo, es para el público general. Para el público en general. Mi viejo hace el mejor chimichurri, según yo, y le digo, viejo, llévate la muestra. Vamos con el chimichurri. Grandes premios. El domingo va a estar Narda a cargo de la elección de primero, segundo y tercer premio para la Chimicap 2016, que es la segunda edición. Y Pablo Rivero, que colabora con el chimichurri de Narda, ¿no? Todas polémicas. Todas en offside, después, offside. Podemos llamarlo también. Ya me descuajeringó todo el... Le quiero decir a todos los que me escuchan que si cae una modificación en el timing, la culpa es de Raquel, básicamente, ¿no? Porque todo es así, Raquel. Si Boca Abierta no fue lo que esperaban, es culpa de Raquel. ¿Qué haces el domingo, Pablo? ¿Podés venir a las 4? Gracias. Listo, ya está cerrado. Muy bien. Sí, ¿y productores? ¿Quiénes van a estar? Productores hay varios. Yo con el tema, es una apreciación personal, no estoy hablando institucionalmente. Yo a veces creo que también hay una sobredimensión en el tema de los productores, porque en definitiva, en el bajo, a ver, los productores, no hay productores, no hay mucha gran. No, pero está bueno, qué sé yo, el año pasado estaba Gaby Machel, y a mí que Gaby Machel... Va a estar la China Müller, por ejemplo, con sus vinagres, para una charla de vinagres. De Patagonia, viene lo cual de Patagonia. Es muy interesante, va a estar la familia Weiss con sus ahumados. Va a estar Nicolás de Sartenes D'Arto, que también es una buena oportunidad. Me compré una sartén el año pasado. Yo también. ¿Sí? Es un producto que realmente él le va muy bien en Bocas Abiertas comercialmente, y es un producto que dura para toda la vida. Que a mí lo que más me conmueve, que alguien piense algo que hoy en día que puede durar para toda la vida. No, pero aparte, te digo, en estos momentos entras a la mayoría de cocinas profesionales y todos tenemos D'Arto. Yo en casa la uso D'Arto para todo. Así que no, yo casa, te explico, mi casa es el restaurante, el resto es el hotel donde duermo y desayuno. Pero yo fui una privilegiada que fui invitada a comer a la casa de la señora. Una vez me cocinó en su casa. Yo ya con eso me doy por hecha. Así que bueno, va a haber un espacio para la muestra de todos estos productos. Tenemos una novedad también. Traccionamos con la Secretaría de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, que sí va a traer productores del conurbano bonaerense, un poquito más alejados, que solo subvenciona la provincia, y sí va a haber algunos productos frescos y reales de gente que está haciendo un programa de huertas familiares y algunos productos elaborados de un radio de 200 kilómetros de la capital federal, ¿no? Y plantines, porque siempre tenemos buenos plantines en el bajo. Plantines, va a haber también tres espacios de huerta para que la gente se pueda llevar su plantín para época. Estamos en plena época. Así que vayan a la huerta. Vayan a la huerta, digamos, por ahí para futuro, tenerlo en cuenta. Porque es un tema que se está dando cada vez más y se está retomando algo que por ahí cuando nosotros éramos chicos era algo normal, que en nuestras casas de nuestros abuelos hubiera una huerta, se cultivara lo que se comía en la casa. Hasta un gallinero. Hasta gallinero, sí. Yo tuve gallinero, mi mamá tenía gallinero cuando yo era chico para darme huevos frescos. Sí. Y así quedé medio huevón. No, pero de pensar de una clase, por ahí el año que viene y todo, una clase donde se le explique al cliente, o sea, a la gente, cómo hacer, porque si bien la gente de la huerta te acercas y te explican y todo, pero por ahí hacerlo un poco más masiva, más extensa. Bueno, en el bajo tenemos todos los sábados un movimiento de huertas abiertas que es gratuito. Yo voy a traer los datos para el que quiera aprender. Y por ejemplo, tiene una plantación de maracuyá, esa huerta que es impresionante, que en el bajo crece el maracuyá. En el alto no crece. De verdad. Perdón, discúlpame. Discúlpame. Yo te invito al jardín de mi casa a que veas mi planta de maracuyá. ¿Da? No, y el maracuyá del bajo tiene otro. Justo ayer hablaba con Marta, aprendí a hacer helado de maracuyá hace poquito. Y
Lo aprendí a hacer en Cartagena, mira lo que te digo. Bien. Yo no me ando con chiquitas. Y nada, y vi los maracuyáis frescos y divinos, y hice helado de maracuyá. Y llegué a Buenos Aires y dije, vamos a seguir haciendo helado de maracuyá. Y no conseguí maracuyá fresco. Pero me iba a comprar la pulpa y ahora me estás diciendo que cerca de casa. Yo me fui al barrio chino. Mucho. Y tenía cerca de casa. Y los quinotos que hay en el bajo de San Isidro, que los agarrás y... Bueno, este año tenemos una novedad, que vamos a tener muchos frutales que van a ser parte de la decoración y de la muestra, que van a ser árboles que después van a ser plantados en el bajo de San Isidro. Qué bueno. Qué bueno. Es otra novedad que tenemos. Y otra de las novedades es que, bueno, va a haber un escenario acústico más chiquito, donde también va a haber unas clases de chocolate, donde la China va a dar una clase sobre vinagres, donde Raquel va a charlar el sábado en esa casa, y después el escenario principal. Y el domingo a la noche, Locos por el Asado, que está estrenando un tráiler con todos los métodos de cocción a leña, que, o sea, que va a haber mucho humo seguramente, esperemos que sople sudeste para que el humo vaya para adentro, para la catedral. Va a haber un final de fiesta donde van a asar durante todo el día un chancho de 150 kilos y después vamos a invitar a la gente a que colabore para cortarlo y qué hacer sangre para que todos comamos gratis costillita el domingo a la noche, los genial, que sobrevivamos. Genial, sí. Perdón. Discúlpame, les vuelvo a contar las vías de comunicación. Teléfono 2076-7776. 2053-6104. Nuestro Facebook, Tres Cucharas. Nuestro Twitter, @ Tres Cucharas. Nuestro Instagram, @ Tres Cucharas. Y nos ven y nos escuchan por nos escuchan y nos ven por www.demos.com.ar. Ya me va a salir de memoria. Y bueno, ya estamos. De a poco, ¿viste? No siempre. Las bien. Neuronas, ¿viste? No fallan. Las cucharas están. Bueno, entonces, Bocas Abiertas en el Bajo de San Isidro, exactamente. La locación es. Del barco Centenera y el río. O sea, te caes. Puedes ir en lancha si querés. Pero, perfecto. Bueno, ¿y cuándo comienza? Esto comienza el jueves a las 18 horas, abrimos puertas. Y después, viernes, sábado y domingo, de 12 a 12. Perfecto. Lleven protector solar. Sí. Lleven off. El jueves van a ser obligados. Sí. Y luego vamos a hacer unos fogones. Y después, viernes, sábado y domingo, protector lleven solar. Lleven protector solar. Y sombrerito. Lleven off, y un sombrerito. Disfruten, coman rico. Sí. A mí me encanta porque de las tres, está bien, la voy a ayudar a Marta, pero en un evento como este, yo soy la que come. Pero faltó aclarar algo. Porque creo que es importante. Los precios de venta de la comida están más que acotados este año. ¿Los acotaste, Diego? No, yo no los acoté. No, casi no hubo aumento con respecto al año pasado. Pusimos un precio máximo de 90 pesos como para que todos... A ver, la tendencia es que tratemos de hacer porciones más pequeñas para que la gente pueda comer muchas cosas, pero bueno, por eso está, es un poco el precio máximo, ¿no? Pero está bien eso, te digo que es interesante. Y por ahí la gente que va a una feria dice, no, porque gastamos mucho, porque los platos, o porque... Entonces lo que invitamos es, va a haber precios realmente posibles. Comida rica. Sí. Y que prueben y que puedan circular. Y que una familia por ahí, son cuatro, que compren cuatro puestos distintos. Y compartan, están las mesas comunitarias que siempre... Son tan agradables, se van a encontrar con amigos, con vecinos, comer charlar. Comer algo rico y encima llevarte un novio. ¿Por qué no? Opa. Sería buenísimo. Opa. ¿O no? Están solteras las chicas. No, está fuera de la copa, Ricardo. Chicos, estamos siendo trending topics, se dice así, operador, ¿sí? En Londres. Nos están tuiteando desde Londres. Matasín dice, @ tres cucharas, con la suerte que tengo, y refiriéndose a la anécdota de la cucaracha, si trato de hacer la de la cucaracha me voy con la cuenta, dos sopapos del metre y la cucaracha. Así que estamos internacionales. Es la idea. No, y además bien. Hay que aclarar que en Bocas Abiertas hay todo
un equipo atrás que cuida la salud de, de la población, de lo que se sirve. Me parece que es muy importante que la gente sepa que no es una feria más, sino que hay un equipo con Mariana Coltman a la cabeza. Todos los participantes que tienen puesto de cocina, tienen de comida, tienen que pasar por 3 cursos de capacitación que da Mariana. Y bueno, y es un poco también hacer escuela de la conciencia de que nos tenemos que cuidar. Entre todos y sobre todo que trabajamos con la salud de las personas. Y te digo uno que está de adentro. Lo he visto, dice. El control que tenemos de temperatura de heladeras, de preparaciones para, o sea, de lo que se servimos, cosa que a mí me parece excelente. Y no solamente eso, no solamente la parte bromatológica, la parte, digamos, importante, también es todo el tema del armado de las carpas, la protección de los cables. Todo el tendido eléctrico que se hace con una, digamos, profesionalidad pocas veces vista. Creo que todo eso hace a que un evento sea importante y que hace falta a veces decirlo, no solamente, porque hay gente que por ahí no lo ve. El tema de los baños químicos que tienen una limpieza impresionante. Porque por ahí hay gente que dice, no, pero... Digo, no, no. Se puede ir en familia. Se puede ir en familia. Está el lugar bárbaro. Están todas las medidas tomadas, los mismos partidos, o sea, los mismos puestos, y todos nos abocamos a eso y estamos muy conscientes, porque creo que es la forma de hacer grande y de que las cosas salgan bien y que todos salgamos contentos. Sí, es así. Sí, y también supongo que también de todo este boom de los festivales gastronómicos, también supongo que van a, o la primera es la pretensión, es lo que tratamos de hacer las cosas bien, o vamos creciendo en esa dirección, son lo que vamos a subsistir a todo este boom, ¿no? Buen tema, ese lo dejamos. Hoy no es el día para tratar. Después te tuiteo cuando toquen ese tema, que tengo unas cosas para decir. Pero sí, yo también. Creo que todos tenemos algo con referencia, porque creo que nos atañe a todos, creo que es algo que tenemos que rever y meditar en el sentido de no superponerse. Llega un momento que es una saturación, algo que tendría que ser, digamos, festivo, lindo, agradable, pero llega un momento que hasta vamos a cansar a los clientes, como los parripollos, las canchas de pádel, las canchas de bowling. Los argentinos sabremos trabajar de otra forma que no. No, me parece que no. Falta mucha educación y cultura. Bueno, yo te digo, en estos momentos, la mayoría de las aperturas que hubo también en la parte de restaurante y todo, pues se volcaron todos a los asiáticos. Cuando antes, viste, era. A mí me parece bárbaro, me encanta, pero tampoco saturemos porque no es un gusto. A todo el mundo de la cocina asiática. Claro, porque viste, es una moda, sí, pero no todos la saben hacer. Ahí salió la otra parte. Pero, ¿por qué los argentinos no desarrollamos nosotros algo propio de cada uno individualmente y lo llevamos adelante en vez de estar subiéndonos al ruedo del que va hacia el que tiene una idea o hace las cosas bien? Así que bueno, no sé. Bueno, muy bien. Están atendiendo los llamados. Si no me dicen ahora quiénes fueron los que se ganaron, lo vamos a publicar en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales. Se nos está yendo el primer programa y yo casi que ni me doy cuenta. Me parece que hace 2 minutos que empezamos. La verdad es cuando que cuando nos ponemos a charlar somos tremendas. Gallinas, no tendríamos que haber llamado. Tres gallinas cacareamos como locas. La verdad es que, Diego, fue un placer tenerte con nosotras en el primer programa. Vas a quedar, ¿viste? Siempre nos vamos a acordar, y en el primer programa, ¿quién vino? Diego García Tedesco. Perdón. Y en el primer programa, Bocas Abiertas, Diego García Tedesco. Trending Topic. Lo tomamos a tomar como Susana Jiménez en su momento dado, que siempre le hacía con Darín. Son nuestro Ricardo Darín. Invita a todos los sexos. Es un clásico. Bueno, tal cual. Ahora cada temporada... Y mucha, no sé cómo se dice. Merda, así sin problema. Bien, nos vamos a encontrar este fin de semana en Bocas Abiertas, a pasarla lindo. El fin de semana va a estar divino, tal como decís, el jueves fresquito pero lindo.
Viernes, sábado y domingo. Y no se pierdan la charla de Raquel Rosen. Y no nos vamos a perder la charla de Raquel Rosen. Sábado a la tarde. El año que viene te voy a pedir yo mi espacio. No, no, las perfecto. Las tres cucharas. Oh, por favor. Podemos estar las tres. Podemos estar las tres juntas. Disculpame. Trasladamos Radio Demos al Bajo de San Isidro y te transmitimos todos los días. Impresionante. No hay problema. Radio, hacemos radio en vivo en Boca Abierta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se nos está acabando. Última vez les cuento nuestras vías de comunicación. Si nos quieren contar qué les pareció el programa, si quieren llamar para dejarnos mensajes, los teléfonos son 2076-7776, 2053-6104. Nuestro Facebook, Tres Cucharas. Nuestro Twitter, arroba Tres Cucharas. Nuestro Instagram, arroba Tres Cucharas. Y nos escuchan y nos ven por www.demos.com.ar. Muy bien. Chicas, me salió bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Casi como si supiera. Estuvimos ensayando toda la semana. Se nota, se nota. Tal cual. Pero bueno. Chicas, ¿qué tenemos que decir? Chau. Ahora nos vamos a ir. Seguimos revolviendo. Prepárense, porque la olla para el martes que viene con las cucharas. Hoy fuimos muy bondadosos. Hoy fuimos muy buenas. Cuando venga la violencia arriba ni te cuento. Fuimos discretas. Así que bueno. Chicas, un placer. Valeria, Raquel. Marta, nos vemos en Bocas Abiertas y la semana que viene en Tres Cucharas. Gracias, Radio Demos, por aguantarnos. Besos. Chao. Chao.